Rosa Isela Rodríguez será la próxima titular de Segov, Omar García Harfuch de Seguridad, Mario Delgado de la SEP y Ariadna Montiel de Bienestar. Alerta máxima por Beryl mantiene su trayectoria hacia la península de Yucatán. Impactaría esta noche o la madrugada del viernes entre Tulum y Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. Debido al huracán, el aeropuerto capitalino pidió revisar el estatus de vuelo a quienes van a Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Y esta tarde se formó la tormenta tropical Aleta en el Pacífico, entre Manzanillo, Colima y Cabo Corrientes, Jalisco. En Coahuila fue descubierto un esqueleto de entre 700 y 1000 años de antigüedad. Se le bautizó como el Hombre de Bilbao. Consulta más noticias en www.unotv.com.